Hoy les contamos la historia del maquinista que ha conseguido frenar el cercanías antes de sufrir un infarto. Gracias a esta acción consiguió salvar la vida de todos los pasajeros. El suceso ocurrió anoche sobre las 9:15 y el tren se detuvo a la altura de Matola, entre las estaciones de Elche Carrús y Crevillente. El maquinista activó el freno de emergencias del tren al sentirse indispuesto y minutos después fallecía. Hasta el lugar se desplazó agentes de la Policía Nacional y diversas unidades sanitarias que no pudieron hacer nada por salvar la vida del maquinista. La plataforma de afectados por las hipotecas ha denunciado que tres familias de Elche se han visto obligadas a vivir de ocupas en sus propias viviendas. Los afectados no tienen trabajo y deben mantener a sus hijos pequeños. Dos de ellos no cobran ningún tipo de prestación por desempleo, por lo que piden al banco que sean sensibles a su situación y acepten un alquiler social, algo que hasta ahora se les ha negado. Tras hablar con los responsables de la entidad, la situación no ha cambiado. Y hoy se han aprobado las ayudas para pagar el IBI. El plazo comienza el próximo miércoles. Este año se ha adelantado para poder recibir estas ayudas antes de que llegue el recibo de la contribución. Se ha duplicado la cantidad presupuestada hasta los 600.000 euros. Se calcula que este año entre 3 y 4.000 familias podrán acogerse a estas ayudas de hasta 100 euros. También se amplía la cobertura para personas con discapacidad y víctimas de la violencia de género o con familiares dependientes a su cargo. Fin de semana de carnaval, muchos se irán a Alicante este sábado, pero aquí en Elche también hay fiesta. La Plaza de Baix ya se ha decorado para albergar las actividades programadas para grandes y pequeños. A partir de las 5:30 habrá una fiesta infantil, a las 8 comenzará un pasacalles que acabará en la misma Plaza de Baix, donde a las 10:30 se elegirán entre todos los tres disfraces más originales. Lo contamos en teleelch.es y a las 9:30 en Telenit. Grupo Serrano Automoción, concesionario SEAT, Audi, Volkswagen y Skoda.